Yo bendigo a cada mujer que trabaja en esta empresa. Señor, que tú le dé cada día más sabiduría y entendimiento para hacer una labor majestuosa. Pues nosotros estamos felices de que ustedes estén bien y que nos estén acompañando hoy aquí, en este día que hemos preparado tan merecido para cada uno de ustedes. Con su acción en esta gran agroindustria que es CAEI, usted está aportando a la economía de la región, del país y del mundo. Los hombres nos sentimos orgullosos de que Eliana sea la primera mujer que opera un equipo pesado en este consorcio. Cada año se hace una gestión de enseñanza, de aprendizaje, se abren escuelas donde todo el que quiera puede participar. Y con motivo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, tenemos el placer y el privilegio de reconocer a 8 mujeres destacadas en su área de trabajo. Les agradecemos muchísimo su compromiso, su entrega y siempre estarnos apoyando en las labores que tenemos que desarrollar día a día. Es innegable que el rol de la mujer en la sociedad, en la vida laboral, es indispensable para el crecimiento de las sociedades y poder construir economías más estables y mejorar la calidad de vida de las comunidades en general. El llamado de CRS es a que pensemos. Y yo les voy a pedir en este momento que pensemos un momentito qué cosas yo puedo hacer para cuidar. ¿Qué a partir de ahora yo puedo hacer para cuidarme? Si ya yo tengo hijos y los hijos e hijas son grandes, ¿por qué yo tengo que asumir a tiempo completo los nietos y las nietas? El tema también de ver las mujeres del campo, las mujeres agrícolas, es importante la visibilización de las mujeres que trabajan, que muchas veces no se ven. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás.